matrícula Papa November Charlie 0256, es un DC-3 turbo operado por la Policía Nacional de Colombia. Hablando de la historia de la aeronave, fue fabricado por la compañía Douglas en el año 1943. Los DC-3 empezaron su producción hacia los años 30 por encargo de diferentes aerolíneas de tipo comercial. Inicialmente fabricaron los DC-1, los DC-2 y por su gran éxito se fabricaron los DC-3 en masa. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, con la versatilidad del DC-3, el DC-3 se empleó para operaciones de tipo militar, denominándose C-47. El C-47 participó en la Segunda Guerra Mundial, en los conflictos de la Guerra Fría e incluso en la Guerra de Vietnam. Cuando cesaron los conflictos, estas aeronaves se utilizaron nuevamente en aerolíneas comerciales de tipo regional. Llegó a ser la aeronave más operada en todo el mundo. La Policía Nacional comenzó a adquirir los DC-3 Turbo en el año 1991, previamente modificados por la empresa Basler, la cual le cambió las plantas motrices y le realizó una modificación de tipo estructural, por lo cual al llegar a la policía se consideraron como aviones 0 horas de vuelo. El DC-3 es un avión sin límite de vida, teniendo en cuenta que es una aeronave no presurizada y con un correcto plan de mantenimiento puede continuar operando indefinidamente. La Policía Nacional lo utiliza para operaciones de transporte de pasajeros, transporte de carga e incluso traslado de combustible a diferentes bases. Cuenta con un tren de aterrizaje muy robusto que le permite aterrizar y despegar en pistas no preparadas, por lo cual continuará operando por muchos años por parte de la Policía Nacional de Colombia.